Bienvenidos a otro capítulo de Pokémon Zafiro o en la región Joven. Nos habíamos quedado en este lugar de aquí. Acabo, siempre hago un como para ver si todo está bien en el juego. Hago una repetición, o sea, me voy para acá, veo peleo con uno de aquí y acabo de capturar un Swablu. Es para ver si todo está bien. Así que vamos por acá. Vamos a enfrentar a estos dos. Has conseguido que tus Pokémon evolucionen mucho. Angelita. Dominguera Angelita. Para este es... Pelipper. No puedo atacar, obviamente no puedo atacar. Pero ahora sí, con aire afilado. Se va a ir a la primera de las primeras. Sí. Y la segunda. Bueno, a ver qué me sale. ¿Con qué me sale? Con Meryl. Otra vez a cambiar. Vamos a ocupar ahora... sí, este. Porque creo que Groba ya está... su tipo bien leveleado. Colmillo Rayo. Quería ver... a sacar, bueno, grabar video con la cámara aquí a mi izquierda, pero no sé, todavía estoy pensándolo. Si no te preparas bien antes, ni se te ocurra hacer montañismo. Y bueno, esta es la última semana que me queda. Bueno, cabal, hoy después de una semana es la última que me queda de con los años que tengo. Ya el otro viernes cumplo un año más. No me gusta mucho porque es un año más viejo, un año más viejo y sin trabajo, un año más viejo, y yo pensé que a esta etapa de mi vida iba a ser mejor que la que estoy ahorita, pero así es la vida y de modo, hay que aguantarse. ¿Qué iba a decir? Así que tal vez, no sé, haga algo antes de ese día, del viernes, algo, o después, o el mismo día, no sé. Así que vamos a ver qué pasa, a ver si se une más, si se suscribe más. Me iría bastante bien. Bueno, el apoyo, ¿verdad? Así podría hablar con ustedes, no sé, algo. Hacer tal vez unos directos. Cuando aprenda a hacer cómo hacer directos. Bella O. Como aquí no hay eco, me pongo a cantar al estilo tiroles para divertirme. Ay, estos montañeros. ¿Qué más iba a decirles? A ver si me acuerdo. Creo que lo hice una vez, pero creo que lo borré, porque cuando estaba editando creo que se borró eso que había dicho, y no se grabó. Así que quiero hacer
una toma a un video donde enseño, no sé si todo mi cuarto, mi habitación, o más que todo las cosas que tengo. Bueno, las cosas, no sé, los adornos, no sé. También tengo, quiero enseñar los videos que tengo que quiero subir, para que se animen a ver si que le guste, no sé. Los juegos que tengo son chivos, ya les he jugado una vez, todos, cada uno, una vez. Pero sería genial grabarlos, subirlos y que ustedes lo vean, ¿no? Cascada Meteoro, dirección Ciudad Férrica. Es cueva. Ok. Aquí. ¿Qué pasó? Aquí es donde sale el legendario, ¿verdad? Creo que aquí es donde sale el legendario. Jeje. Con este meteorito, lo del monte cenizo va a... ¿Cómo? No sé quién eres, pero si te entrometes en los planes del equipo Magma, vas a tener problemas. Un momento, equipo Magma. Os equivocáis. Si os pensáis que os dejaremos saliros con la vuestra. Mira por dónde el equipo Aqua. Pero no tenemos tiempo para ocuparnos de todos vosotros. Va, da igual. Tenemos el meteorito, así que nos vamos al monte cenizo. Jejeje, nos vemos, pandilla de memos. Y ha sido otra palabra. Te conozco de algo del museo de Ciudad Portual, así que te llamas Gio. Entonces creería que eras de los impresentables del equipo Magma. Si no vengo ni vestidos como ellos, ¿cómo voy a ser de ellos? Debo reconocer que eres singular. Quiero que sepas que el equipo Magma es un grave amenaza para todos. Han llevado a cabo muchos actos vandálicos en su afán de expandir la tierra. Nosotros, el equipo Aqua, amamos el mar por encima de todo. Así que el equipo Magma es nuestro enemigo. Jeje, jefe. Deberíamos perseguir al equipo Magma. Sí, es cierto. No hay tiempo que perder. No se puede saber qué el equipo Magma puede hacer en el monte cenizo. Gio, tú tampoco deberías perder de vista el equipo. ¿Sabes? Adiós. Ok, buena charla. Si pudiera bajar. Si pudieras hacerme caso. Yo soy Cosmo, el profesor Cosmo. Los del equipo Magma pidieron que les llevara la cascada Meteoro, pero me engañaron y encima se llevaron mi meteorito. Y luego apareció otro panda de gamberros y equipo Aqua. Como si lo de antes no hubiera sido bastante. Estoy desconcertado. Pero ese equipo Magma, ¿qué pretende hacer en el meteorito, con el meteorito en el monte cenizo? Llamar al... Ay, un subat. Hay que ponernos... No creo que salga algo bueno aquí, ¿verdad? Yo creo que no. Voy a cambiarlo por estas. Tendría que evolucionar ya este. Ya me aburro que esté así. Men, evolucionado. Bueno, no. Para arriba, solo que esto. Piedra lunar, encontramos piedra lunar. ¿Y aquí? Será 1, 2, 3, 4, 5. Salimos. Ándale. ¿Y aquí? Cascada Meteoro, dirección al pueblo Pardal. Ok.
No dejamos nada, ¿verdad? Nos encontramos con karate. Y mi mayor habilidad es romper ladrillos con la frente. Será 1, 2, 3, 1. Ay, hay que enseñarle psíquico a Doskull. O ya sabe. No, creo que no sabe. Tienen que aprender. No serviría, creo que no serviría bastante. Estos están bien porque, o sea, tienen nivel 19, de 20 para abajo. Pero entre más nivel tienen, siento que mejor. Bueno, que no hemos llegado ni a 30. Me ha impresionado hasta la médula. Volvemos a luchar cuando vaya terminando mi entrenamiento. Acaba de registrar a Noboru. Ok. Vamos a ocupar a Combo Scam. Ay, no. Yo dudo. Con este sí. Tiene robustez, creo. No. No lo tiene. Así que vamos a agarrar la que está por acá. El objeto que está aquí. Ajá. Encontramos Super Ball. Ay, Super Ball. Y nos quitamos este peso, pero quiero pelear con él. Encontramos más PP. Primero con este. Tengo un Pokémon rarísimo. ¿A qué quiere verlo? Sí, quiero verlo. Quiero ver qué tan rarísimo es. Un Altaria. Ah, no, un Zangus. Un Zangus. Este es normal. Siniestro. Es normal. Creo que es normal. Quiero ver. Este, ¿verdad? Oh, este es normal. Y si no, no sé qué es. Sí, es normal. Es un ataque normal. A ver, la primera, sí, la primera. Y el otro es Viper. Mínimo es Viper. Viper, Viper. Me imaginé. Esto todos siempre los tienen así juntos. Para eso vamos a ocupar a Aaron. Que haga tierra. Un tipo tierra. Porque el tipo tierra es el que lo vence. El terremoto. Y este evolucionará. Que juega que evolucione, ¿no? ¿O en qué nivel evoluciona? Vamos a ver. No, todavía no. Has interrumpido mi meditación y vas a pagar por esa afrenta. 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 Un psíquico lucha. Tú no puedes, ¿verdad? No. Psíquico lucha. Hubiera ocupado dos cool. Bueno. Dos cool creo que tiene esa cosa, ¿verdad? La repartir experiencia porque casi no se usa. Si no es un. Otra vez el ruido. Si no es una cosa, es otra. Este sí es psíquico. Este. Por ley tiene que ser justo. Hoy se puede usar, mira. Ayúdame. Voy a ver en qué nivel evolucionan Aaron. Electra tiene que evolucionar. Si ese ya. ¿Y en qué nivel evoluciona Toskull?
A ver, no, le falta bastante. Vamos a ver. Bueno, para abajo, para arriba. Para arriba, nada. Y para más arriba, nada todavía. Nada, nada, nada. Y aquí con esta. Esta playa es mi campo de entrenamiento secreto. Ya te puedes ir a otra parte. Usar Pelipper porque no tengo a ninguno, tiene psíquico. Hay que enseñarle psíquico. Vamos a ver con este aire afilado. Aire afilado y se va la primera. Si se va la primera, obviamente, si le damos el doble de nivel. Meditit. Otra vez dos cool. Vamos, venga. Ayúdame. Ayúdame un poquito. Siga. Sí. A ver. ¿Cuánto más podemos avanzar aquí? ¿Qué haces? ¿Por qué vende tanto le dice? No me sale super eficaz. No lo sé. Vamos, alguien evolucione, por favor. Gracias, no evoluciona nadie. Venga, va. Puedes venir aquí cuando te apetezca, pero a cambio quiero volver a luchar contigo. Ah, también la Cecilia en la Pokénap. Ok, no tengo todavía este de Surf. Así que nos he parado por acá. Vamos a ir aquí y vamos a pelear por esta. Creo que quiere pelear, sí o no. Quiere pelear, sí o no. Quiere pelear, sí o no. Vamos, 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 pues. Explorar cuevas no es como darse un paseo. Nunca sabes cuándo aparecerá un Pokémon salvaje. ¡Qué emoción! Ah, no, no quiere pelear. Entonces, aquí que es Ruta 115, Ciudad Férrica. ¿Dónde habrá el otro? ¿Qué? ¿Una Pokébola? No, no, no. No hay nada. ¿Será por abajo? Obviamente será por abajo. Ah, aquí es donde no podía pasar. Aquí es donde no podía pasar. Entonces vamos a curar con el rapidín. Y ahora sí, no sé por dónde irme. Vamos a ver. Espérame un tantito. Nos venimos al volcán Cenizo. Vamos a ir por el, por este transporte. Vamos a ver si nos dejan pasar. El teleférico está listo para subir. ¿Quieres montarte? Sí. Pasa por aquí. Ya subo. No fue tan largo. Ah, al fin me voy a encontrar con estos majes. A ver, Desfiladero, pueblo La Bacalda, más adelante. Para abajo, no. Es para arriba. No puedo pasar ahí. No creo que dejen pasar ahí. Aunque me gustaría pelear con esto. Seguiremos luchando por expandir la tierra firme. Si expande la tierra, el hábitat de los Pokémon de tipo agua se reducirá. Pues no, no me ayuda. Así que por arriba. ¿Y qué Pokémon debería tener aquí en la mano? Tendría que tener agua. Vamos a Pelipper. Vamos con Pelipper. Y que nos siga. Para acá y hay mucho. Vamos a ver qué onda. Gio, tendría que haberlo supuesto. Ya puede ver hasta dónde llega la locura del equipo Magma. Están intentando transmitir el poder del meteorito robado del volcán.
Eso provocará que el volcán entre en erupción. Y tú, los meteoritos contienen un poder inmenso. Y tú, esos plastas del equipo Aqua siempre se meten en todo. Y tú, será mejor que no nos busques las cosquillas. Queremos despertar a esa cosa en beneficio de todos. A Groudon. Quieren despertar a Groudon. Bueno, creo que lo vamos a dejar por aquí, en el monte cenizo. Me quiero enfrentar con alguno de estos. La verdad que me quisiera enfrentar con alguno de estos. Así que lo vamos a dejar por acá. Gracias por ver el capítulo. Fue un poco interesante. Y nos vemos en la próxima. Si les gustó, dejen su like. Sus comentarios aquí abajito. Y si no se han suscrito, suscríbanse. Así que bueno, pasen buenas noches. Nos vemos en la próxima. Adiós.